Señoras y señores, ¿qué tal? Saludos para ustedes, buenas noches, bienvenidos a Manglar Noticias correspondiente a este día miércoles 7 de noviembre del año 2012. Queremos agradecer vuestra amable sintonía a los hermanos del norte de la provincia, Río Verde, Loja, Alfaro y San Lorenzo. Bienvenidos a Manglar Noticias. Iniciamos. La tarde y noche de ayer, en las instalaciones del Parque Central y Malecón Escénico de nuestra ciudad, San Lorenzo, se llevó a cabo la clausura de esta gran feria, esta gran fiesta del libro, la gran fiesta de la cultura, esta gran fiesta binacional donde participaron los dos hermanos países, tanto Ecuador y Colombia. Estuvieron presentes algunas autoridades e invitados especiales. Allí dialogamos con Florencia Bayón, que representante del Ministerio de Cultura de nuestro país. Veamos lo que dijo para Manglar Noticias. Año, la ministra de Cultura de Ecuador y la ministra de Cultura de Colombia decidieron que íbamos a hacer una fiesta del libro en San Lorenzo, en Tumaco. Entonces es lo que celebramos hoy con mucho éxito, con mucho entusiasmo, y realmente hubo la idea era que lo que hicimos en Colombia con los colombianos también lo hagan aquí con los ecuatorianos. Entonces realmente es binacional porque hicimos lo mismo de los dos lados de la frontera. Es un gusto encontrarnos con una coordinadora también de cultura. ¿Similar fue lo de Colombia acá en Ecuador o algo diferente? No, lo mismo. Lo que pasó es que estaba previsto en Tumaco y finalmente por motivos de seguridad se hizo en Ipiales. Entonces obviamente el clima nos favorece mucho más a nosotros, la parte ecuatoriana aquí en San Lorenzo es mucho más cálida el ambiente y todo que en Ipiales, pero hicimos exactamente las mismas actividades con la comunidad de los dos lados. La cooperación de los dos países ha sido bastante beneficiosa. Sí, además la idea era acercar el libro y la cultura a los niños y a los jóvenes como una herramienta de vida que es accesible, que es para ellos justamente, y por eso hemos traído teatreros, cuenteros, ilustradores, o sea, todas las expresiones artísticas. La colaboración ha sido muy buena dentro de todo este marco de la fiesta binacional. Sí, porque además la idea del gobierno nacional, como sabes, es que tengamos, impactamos en zona fronteriza, ¿no? Y lo que queremos demostrar con eso es que no hay que ver al vecino como un problema, sino realmente como un hermano, y a través de la cultura y esa hermandad que existe, y cada pueblo saca lo mejor de sí a través de la cultura.